Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Ana? ¿Y Elsa? ¿Estás reunida? ¿Con quién? Con un cliente. ¿Hombre o mujer? No, no, mujer. Joven. ¿Le pasa algo? Lo importante es que están dispuestos a colaborar y entonces podremos encontrar una solución rápido, sin ninguna dificultad. ¿Ana? Disculpa, pensé que estaba sola. No, pero voy a terminar pronto. Te espero. Enseguida salgo. El día de la citación, a esa misma hora llegué. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde? Oigo, oigo. No se oye nada, por favor, repita. Ana, arranca, te están pitando. ¿Y eso que pasaste por el bufete? No, nada. Pasaba por ahí y entré. ¿Vamos a tomar algo? Sí, está bien. ¿Cómo van las cosas? Van. Lo más difícil son las noches. Me cuesta mucho trabajo dormir. Siempre amanezco en el sofá. Te quitaste el anillo. Ay, me quité el anillo para hacer algo en la casa y no sé dónde lo dejé. Lo he buscado por todas partes, pero no lo encuentro. ¿No te parece una señal? ¿Perder el anillo? Sí. Sí, me parece tremenda señal. Es una señal de que tienes muchas cosas en la cabeza. Eso es verdad. Tengo más cosas de las que quisiera. Ya aparecerá en cualquier momento. Es más, mira, voy a mejorar la invitación. Acepto. ¿Dónde tú estabas, Laura? Fui a ver a esa mujer. Pero no me atreví a hablar con ella. No pude enfrentarla. Tú vienes por 3 días y te vas a dedicar a caerle atrás a esa mujer. Abelito se durmió llorando, preguntando por ti. Es que de verdad yo no te conozco. No comprendo qué te pasa. No sé si tú estás obsesionada, si tienes un desequilibrio. Yo no sé. ¿A dónde tú vas? A mi casa. Llevo el día entero trabajando y mira la hora que es. Discúlpame. Yo no.
El niño que está en el cuarto, que lleva 2 meses sin verte y que dentro de 2 días te vas a volver a ir. ¿Por qué no puedes quedarte? Porque ya no sé qué inventarle a Elsa. Bastante que llevo los 1500. Que tú no quieres perder nada, ven. Yo pensé que cuando tú fueras padre. Yo soy padre. Pero no puedo. Claro. Siempre te dije que no dejaba a Elsa. Yo te quiero. Pero es que son dos relaciones diferentes. Tú eres cómodo, Abel. Cómodo. Y cínico. ¿Tú quieres tenerlo todo? Tu rutina de 20 años, la mujercita joven, 2 mujeres y el hijo de lejos. ¿Qué más? Mira, este no es un momento para tener esta discusión. Me voy. Alguien es solo un buen objeto. Una mirada, un buen recuerdo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Has estado evitando el encuentro entre Laura y Elsa, ¿pero por cuánto tiempo? No sé, Pablo, no sé. Díselo, Ana. Yo te apoyo. No, Pablo, Elsa no va a reaccionar bien. Peor va a reaccionar cuando sepa lo que has estado ocultando todo este tiempo. Y si Laura se encuentra con Elsa, ¿qué vas a hacer? Negarlo todo. ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Mentir igual que tu hermano? No voy a decir que se quede a dormir aquí. No vaya a ser que la otra la esté esperando en su casa. Todo ese estrés, toda esa carga de conciencia, por no decirle verdad. ¡Sigues así, voy a llamar a la policía, Rubén! ¡Dila, ábreme la puerta! ¡No me vas a sacar de aquí para que tú lo sepas! ¡No me vas a sacar! ¡Ya voy, mami! ¡Ya voy! ¡Vete de aquí! ¡Acábate de ir, Rubén! ¡Vete! ¡Dila, ábreme la puerta! ¡Ya voy, Mima! ¡Ya voy! ¡Vete, Rubén! ¡Vete! ¡Eso por no abrirme la puerta! ¡Ahora limpia! ¡Mira! ¡Qué buena cubana eres, mi hermana! Bueno, ya. Your life and death, your own, someone else's. That being said, it wasn't life. It's nothing fishy. ¿Despierta todavía? Como casi no nos vemos. Mira que eres exagerado. Tengo mucho trabajo. Ya sabes que soy obsesivo con eso. Nada, quiero que ese proyecto quede impecable. ¿Y por qué no traes las cosas para hacerlo aquí? Antes lo hacía. ¿Por qué no das clase en alguna sede universitaria? ¿Necesitan profesores? Tú eres muy buena enseñando. ¿Qué tú estás queriendo decir? Ay, Abel, cómo tú has cambiado. Después de lo que pasó,
¿Eres otra persona? No, yo soy el mismo. Y sabes lo importante que es mi trabajo. ¿Por qué no buscas algo que hacer? Vas a llegar a la casa cansada, te vas a dar cuenta que no vas a tener tiempo para pensar en boberías. ¿Tú quieres que yo invierta mi tiempo en lo mismo que lo has invertido tú? Elsa, estoy cansado. Dime. Oigo. Oigo. Ven acá, ¿tú has confirmado algo de lo que te dijo Talía? Cuando le pregunté si tenía novio, me dijo que no. Bueno, pero la muchacha ha hecho algo, dicho algo que hace que tú sospeches. No. Entonces confía, mi hijo. Lo que pasa es que me estoy enganchando, Rosa. Y no quiero estrellarme. Mira, Pavel. Tú lo que tienes que hacer es enamorar a esa muchacha y olvidarte de lo que te dijo Talía. Acuérdate lo que te pasó con ella. Talía nunca me iba a decir que sí. Bueno, buen día. Bueno. Te faltó pedirle unos papeles. ¿Eh? Unos documentos que te pueden hacer falta para elaborar la demanda. Ruth, yo sé lo que hago. ¿Por qué no le pediste un resumen de historia clínica? Eso después te puede hacer falta. No fue necesario. Tengo elementos suficientes para sustentar la demanda. Sí, para sustentarla arriba de un plato de gelatina. Tú no sabes las ganas que yo tengo de que pasen estos 4 meses para salir de ti. Lo que pasa es que para salir de mí tienes que hacer un examen, que si te lo hago yo ahora mismo lo suspendes. Además no me conviene, porque tendría que tutorearte otro año entero. ¿Tú te crees que tú eres la mejor abogada del mundo o qué? Eso es lo que deberías proponerte tú. A ver si dejas de comportarte como un principiante. ¡Mira! ¿Por favor? ¿Qué pasa? Ay, que yo estoy muy estresada, estoy embarazada, tengo 40.000 problemas y este muchacho es un irreverente. Lo que debería dejarlo solo a veces embarca. Permiso. Ernesto, tienes que escuchar, aceptar las críticas. Y en este caso, si vienen de Lourdes con los ojos cerrados. Sí, Elsa, yo sé que para usted Lourdes es la mejor de todos nosotros. Estás equivocado. Para mí, todos son buenos. Pero en particular, tú debías agradecer que es tu tutora. ¿Yo? Sí. No, Elsa, no. Lourdes no me trata como un abogado. Me trata como un estudiante, o peor. Así que no tengo nada que agradecerle. Perdonen, pero no. Con esa actitud, no sé dónde vas a llegar, pero nada bueno va a ser. ¿Ah? Y reconocer los valores de los demás no es una debilidad, es una virtud. ¿Qué, Anela? ¿Qué, mi niño? ¿Quieres? No, no, gracias, gracias. Hey. ¿Y eso que tú estás pasando el curso de terapia? ¿Tú no trabajas en eso? No, pero es que hubo un problemita ahí y tengo que repetirlo. No, no. ¿Y tú cómo estás? Normal. Tengo tiempo ahí para mis problemas. La jefa me da comodidad con los horarios. No le puedo pedir más. ¿Y la vieja sigue chiva? Muy, muy chiva. Y a eso súmale los problemas con mi hermano. ¿Pero qué tiene? ¿Está enfermo? Es alcohólico. Ahora mismo está sin trabajar. Todas las mujeres lo dejan. No se baña. El otro día se me orinó en la puerta de la calle porque yo no lo dejaba entrar. Ay, hijo. Rubén está de ingreso realmente. Toma. ¿Cómo te va con eso? Ahí. Entiendo la mitad de lo que dice. Pues mira, esa es la Biblia de los actores. ¿Cómo tú pretendes ser actriz? ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? Pues entonces no se aguada. Y estudie.
¿Qué? ¿Qué? Nada pasa. ¿Qué no entiendes? Bueno, cuando yo te dije que entendía la mitad, fue para hacerme. Ay, no entiendo nada, no entiendo a Stanislavski, no te entiendo. ¿Desde cuándo tú sabes eso? Hace unas semanas. ¿Para dónde? Para Brasil. ¿No pensabas decirme nada? Estaba esperando ver una señal tuya. ¿Una señal mía? Algo que me ayudara a tomar una decisión. O sea, tienes una decisión tomada. Sí. Toma de mí todo cuanto pueda ser. ¿Para cuándo es ese viaje? El sol no. Mes y medio, 2 meses. Toma. ¿Qué tú haces lavando esto ahora? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú? Lila, tú. Yo no tengo dinero, Rubén. Por eso es que andas sobrio. Porque no tienes ni un medio para darte un trago. Yo te lo devuelvo. ¿Cuándo tú vas a poner la tutoría de mamá a nombre de los dos? No insistas con eso, Rubén. La tutoría es mía y punto. Yo no voy a dejar que tú cuides a mi mamá. Tú eres un alcohólico. ¿En qué tiempo tú vas a cuidar a mami? Yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú quieres. Y lo veo venir. Lo veo venir. ¿Qué coño tú sabes lo que yo quiero, Rubén? ¿Eh? Si tú lo supieras, no fueras así. Te hubieras curado hace tiempo. Y me ayudaras a cuidar a mami. A ver si yo tengo algo. Algo que no sea trabajo. Trabajo y más trabajo. ¿Tú no te das cuenta que yo no tengo vida, Rubén? ¿Qué coño sabes tú lo que yo quiero? Yo no viví aquí, tú lo sabes. Sí, ya yo oí eso. Ya yo lo oí. ¿Qué tú querías que yo dejara trabajar para cuidarla a ella? No, no, eso no. Pero para emborracharte, sí. Ustedes, las mujeres todas son iguales. ¡Una mierda lo que son! ¡Todas una mierda! Ninguna sirve para nada. Nada más que para parir. Para buscarle problemas a los hombres. Para parir nada más. Y las que yo tuve ni siquiera servían para eso. Ay, ni que estuvieran locas. Siendo como tú eres. Cuídate la lengua, Anila. Cuídate la lengua. Ya voy, Nima. Ya voy. Ya la despertaste. Ahora debías cuidarla tú. Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale. Y el tonto que no lo sabe es el que en Sanco se arresta. ¿Su? Uh-huh. En un par de semanas voy a Santa Spirit por un mes. ¿Y eso? Una serie documental. Me propusieron ser el fotógrafo y voy a aprovechar la oportunidad. Qué bien. Felicidades. Gracias. Si te vas, ¿cómo me entero cuando hay otro casting? Mira, Talía, yo creo que lo mejor para ti es seguir preparándote. Ya después habrá tiempo para casting. Y no te demores, que es tarde y tenemos que irnos. ¿Te pusiste bravo? No, no. Es que vamos a estar un mes sin vernos. Y a ti lo que te preocupa es cómo te enteras de los castings. No.
Y mira a ver cómo tú te portas por allá. Que tengo familia en esa provincia y voy a mandar a que te vigile. ¿Sí? Eso no hace falta. ¿Todavía es tarde o nos da tiempo? Eres una manipuladora. ¿Sí? Sí. Estos 6 meses sirvan para definir nuestra situación. Vamos juntos con esa idea, ¿no? Vamos juntos porque eres la mejor arquitecta que tengo en el departamento. Ah, que vayamos juntos no tiene nada que ver con que tú y yo tengamos una relación. Claro que sí. Pero no va por eso. Si fueras una mala arquitecta, da por sentado con ellos a ese viaje. Y ya que soy una buena arquitecta y que además somos pareja, ¿no podrían servir estos 6 meses para que tú acabes de tomar una decisión? Me voy. Tengo que hacer las maletas y estar un rato con Elsa. No tienes que ser tan explícito, a ver. Aquí lo es todo a la vez. Y todo pasa después. Rubén, despiértate. Siga, déjame el pago. Rubén, ¿tú te robaste el mando del televisor? Está bien, hubiera dado dinero. Rubén, ¿dónde está el mando del televisor? Yo hubiera dado dinero, ¿qué? Todas las mujeres son una mierda, tú aquí. Mira. Una mierda. Mira, hazme el favor, date una ducha. Y cuídame a mami, no me la dejes sola, Rubén. Ah, ya, ya, vete para acá, déjame el pago. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tú tienes de embarazo? Más de un mes. Pero es que ese es más o menos el tiempo que hace que tú y yo no nos acostamos. Ese es el tiempo que tengo de embarazo. Ese es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo yo debo interpretar ese silencio? ¿Como que no te interesa? ¿O que tienes que hacer un sacrificio para acostarte conmigo? ¡Ay, Miguel! No, Miguel, nada, Lourdes. Está bueno ya. Está bueno ya, me cansé. ¿Qué tú quieres? ¿Que nosotros nos divorciemos? Me vas a dejar sola en la calle con 3 hijos tuyos. No, no, un momentico. Tuyos no. Nuestro, como tú siempre dices, nuestro. Y si no me he ido todavía, ¿tú sabes por qué? Por ello. Porque si no, hace rato ya que me hubiera ido. Y no te preocupes, que tú en la calle no te vas a quedar. Yo me voy para casa de mi hermana, te dejo el apartamento, pero tú en la calle no te vas a quedar. Porque tú sabes que yo no soy así. Zoraida Rosario. Mire, Zoraida, por favor, pase ahí con sus documentos a la oficina 3 con el abogado Iván. Muchas gracias. ¡Pavel! ¡Corre! ¡Corre, que Jibarito estaba ahí ahora mismo! ¿Sí? Ahora mismo pasó para allá. ¡Dale, corre! La gente te chiflaba cuando en la tarde subías soñando. ¡Jibarito! ¡Jibarito! Soy yo. ¡Pavel! ¡Tu amigo! ¡Tengo que ver los niños! ¡Tengo que ver los niños! ¡De niños, Jibarito! ¡Los niños! ¡Jibarito! ¿No tienes hambre? De tu pueblo. Eras para la gracia. Eras un viejo. Eras negro. Tengo que ver a los niños.
Buenas tardes. Buenas. Sí, hasta luego. Ya usted me dijo que es el hijo mayor. Pero según lo que me cuenta, es su hermana quien siempre ha cuidado de su madre. Y hasta ahora no ha habido ninguna queja. Por lo tanto, no hay razones de peso como para cambiar el tutor. Lo que usted no entiende, abogado, es que cuando mi mamá se muera, ella me va a sacar de la casa. Por eso yo estoy pidiendo la custodia compartida. Eso, la custodia compartida, porque yo no tengo para dónde ir. Rubén, usted está partiendo de un presupuesto que no le consta. No se adelanta los acontecimientos. Me va a sacar, abogado, me va a sacar. Hoy mismo no me dejó entrar a la casa. Yo ando, mire, con ropa prestada y no me he podido ni bañar. Rubén, vamos a tratar de calmarnos para ver si nos podemos entender. ¿Usted sabe si su madre escribió algún testamento antes de enfermar? Fíjese que esto es muy importante, porque si su madre testó a favor de los dos, su hermana no lo puede sacar de la casa. Sí puede, sí puede. ¿Por qué usted no intenta hablar con ella? Lo va a querer. Inténtelo y pregúntele si existe un testamento. Ella no quiere hablar conmigo. Me está acusando una pila de cosas. Ahora mismo me acaba de acusar de que yo me robé el mando del televisor. Yo no fui. Bueno. ¿Me pones una de queso? Cebolla. ¿Qué? Cebolla. Está bien, de cebolla. De cebolla, de queso no. Hoy Miguel me habló de noche. Candela, ¿tan mal está la cosa? Imagínate tú que hace más de un mes que no hacemos el amor. No, no es poco. ¿Qué vas a hacer? Tratar de fumarme la pipa de la paz con él y aguantar un mes, otro mes y hasta que venga la próxima crisis. ¿Qué va? Yo mientras más te oigo, más pánico le cojo al matrimonio. Voy a hablar contigo de otra cosa. De animalitos, de deporte, de cualquier cosa menos matrimonio. ¿Pero con quién tú te quieres casar, muchacha? No, por ahora con nadie, pero... Niña, vive la vida, gózala, olvídate del matrimonio. Cuando esa idea te venga a la cabeza, acuérdate de mí. ¡Ay, Lute! ¡Estás de madre! ¿Sí? ¿Usted se siente en condiciones de cuidar a su madre? Fíjese que si vamos a pedir una custodia es para que usted la cuide, ¿no? Yo lo único que quiero es que mi hermana no me deje en la calle. Yo soy un hombre enfermo. ¿Ah, sí? ¿De qué? Yo soy alcohólico. ¿Usted es consciente de eso? ¿Y por qué no se ha sometido a un tratamiento? Si presentamos una demanda, eso es un argumento que van a presentar contra usted. ¿Usted lo sabe? Sí, yo lo sé. Rubén, es muy difícil que a una persona alcohólica le otorguen la custodia de una anciana enferma. Yo la estoy cuidando ya. Y ella me va a dejar en la calle. Ella me va a dejar en la calle. Bueno. Ya que entre su hermana y usted casi que no hay comunicación, vamos a elaborar una demanda para tener conocimiento de si existe un testamento, de cuáles son sus intenciones cuando fallezca su madre. Todo esto lo vamos a hacer con el objetivo de tirar las cartas sobre la mesa. ¿Usted me entiende? Y para evitar que lo saquen de la casa en caso de que fuera a pasar una cosa como esta. ¿Bien? Vamos a hacer eso. ¿Y Barito, dónde tú estabas metido? Ha sido una pila de días que no te veía. Estaba malo, ya te dije. Sí, yo lo sé, pero uno se preocupa. ¿Por qué? Porque sí. Porque uno te quiere. Porque te extraño. ¿Tú sabes a dónde fui? Al hogar, a donde te gusta ir. Jugué cantidad con los chamos. Me parecía que nunca me había ido ahí.
¿Y tú no vives allí? No, pero me gusta ir. Me gusta ir a cada rato. A mí también. A mí también. Ibarito, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Ibarito? No. Ibarito es tu apodo. Tu nombre es real, el que sale en el carnet de identidad. Pedro. Facundo. Antonio. Ibarito Pedro. Ibarito Antonio. Y Ibarito Facundo. ¿Y dónde tú vives? Mira, yo vivo por allá. Por allá. No, me dijiste por allá. ¿Por allá? ¿Por dónde? Por allá. Y donde hay pizza con cebolla. No, esa no, está muy llena. ¿Te estás quedando ciego? Yo no. Lo que pasa es que me quería quedar a solas contigo. ¿Para qué? Si me quisieras, cuánto querría. Paloma rosa. Las noches, los rostros en que te he buscado. Mira. Gracias. A ver si en estos 6 meses me da tiempo a terminarlo. ¿Nunca llego al final? ¿Tú crees que haga falta echar más ropa de invierno ahí? Qué mal momento para viajar, Abel. Estoy contigo es porque te quiero de verdad. Nunca lo dudes. Eres lo más importante de mi vida. ¿Qué tú haces aquí? Cada vez que vengo me preguntan lo mismo. No,
No, es que viene sin avisar. Porque hay que sacar cita para verte. No, es que un día vas a venir y te vas a embarcar, porque a veces yo me quedo a dormir en casa Rosa. Ya. No, yo vine porque el otro día me preguntaste si tenía novio. Te dije que no. Y pensé que tenías otra pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? ¿De verdad tú vas a seguirle dando de largo a esto? Si te cae en vista, la echas para un lado. Bueno. Bueno, a ver. ¿Mucho, poquito o qué? Poquito, poquito. Poquito, vamos. Yo no sé qué les pasa a estos niños hoy. Desganado. ¿Sí? Ay, mi Dios. ¿Ese poquitito que va a comer? Sí. ¿Seguro? ¿Tan poquito? Tengo, estoy un poquito mareado. Pues, María. Tienes que alimentarte, mía. A ver, para coger el pollo, dame después de sí. A ver, ¿qué quieres? ¿Más tostadito, más...? No, más este. Tostadito es para... Cógelo ahí. Cógelo ese. Cógelo, cógelo la mano, cógelo la mano. Cuídate de eso, que estoy anotado. Cógete más. ¡Niño! ¡Ay, yo no vi! El chiquitico ese, mi amor, muchas gracias. Ya, arriba. Venga, me pongo un beso para él. Ay, gracias, niño. Señora, ¿cómo está? Si está intentando que no la vea, le va a ser muy difícil lograrlo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo va a aceptar mi invitación? ¿Y cuándo usted se va a aburrir de que yo le diga que no? Una de mis virtudes es la constancia. Yo sé que algún día usted va a suavizar conmigo y verá lo bueno que lo vamos a pasar. Ay, perdón, que yo no tengo tiempo ahora. ¿Cómo está el mango? Compré bastante, ¿ah? Y si le pesa mucho la java, pase por mi casa, que se la voy a llevar. Ponme ese, mira. Ese es. Es a 5 pesos el mango. ¿A 5 pesos el mango? Sí. Dame. Teatro. Estoy haciendo lo que tú me dijiste, ¿ves? Dale, pótate bien por allá. Dale un besito. Enamorarse, Petia. En usted no hay pureza, sino
Sencillamente porque mi fruta. ¡Ay, Dios! Es usted un ser ridículo, ¿eh? ¡Ay, yo estoy por encima del amor! ¿Qué va a estar usted por encima del amor, Fecia? Si usted es tonto, como dice nuestro Fizz. ¡Sabe una cosa! ¡Eres el mi amor terminado! Aquí te traje té. Es una sorpresa. Té de Ceilán. ¿Hay muchos clientes allá afuera? No, ninguno. Eso está medio muerto allá afuera. Parece que la serie tuvo a la gente entretenida el fin de semana y ni se pelearon ni vinieron a bufete. ¿Pero qué tiene que ver la serie de béisbol con los problemas de la familia, Rosa? Muchacha, pero tú no has visto la cantidad de energía que la gente gasta sufriendo para ver cuál es el equipo que gana. Mira, tú no viste los partidos de Ciego de Ávila y la de Pino, eso fue lo más grande. Oye, yo soy industrialista. No, yo también, pero de ahí sentarme a ver un juego. No. Ah, bueno, pues mira, yo pensé que como a Abel le gustaba. Para nada. Por fin tu hija. ¿Y los problemas que tenía con el marido? Ah, igual. El cuartico está igualito. Él no la deja venir hasta que él no pueda venir. Ay. Si tú supieras que yo estoy loca porque la muchacha se gana en la lotería, a ver si deja que llegue obsesivo ese. Por lo que usted me ha contado, su hermano prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ganar. Estoy casi segura. Pero él está obsesionado con que yo lo voy a sacar de la casa. ¿Y cuáles son sus verdaderas intenciones, Nila? Mire, abogada, yo daría lo que no tengo por un poquito de paz en mi vida. Llevo casi 3 años con mi mamá enferma. Y encima tengo a mi hermano con sus borracheras desde hace meses. Yo le juro que yo lo que quiero es estar sola. Pero es mi familia. Y yo mejor que nadie sé que él está enfermo. Cuando mi mamá fallezca, yo permutaré por 2. O algo así, ¿no? No sé. ¿Y tú vas a dejar que se vaya? ¿Y qué voy a hacer, Ernesto? Decirle que se quede para aquí. ¿Cómo que para qué, compadre? ¿Para no perderla? Irene siempre está con la matraquilla esa de tener hijos. Yo no tengo condiciones para eso. ¿Cuándo lo vas a tener? Iván, yo creo que si tú quieres tener una familia y tener una buena mujer como Irene, tienes que ir pensando en afrontarlo con lo que tienes. Eso no va a funcionar. Compadre, no digas más que no va a funcionar. Cuando 2 personas se quieren, hasta lo más jodido funciona. Sí, de verdad, te lo juro. Oye, estás inspirado. ¿Te alcanzó la guitarra? No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que estoy empezando algo bueno. Qué bueno, compadre. Felicidades. Entonces usted regresa bien temprano mañana con el resto de los documentos. No, por nada. Ya me voy. Ey, Miguel, ¿no te viene a buscar? Hoy tiene una gallera importante. Ay, claro, qué pena. No es fácil coger la hora para Siberia. Oye, yo tengo una amiga que vive allí. Y dice que a la más queda detrás de un cartel que dice fin de planeta Tierra. Graciosa tu amiga. Ay, Rosa, tú sabes que tú deberías permutar conmigo. Mira, ni loca, muchacha. Muchacha, mira, te damos el apartamento de nosotros, el almendrón de Miguel. El almendrón de Miguel vale como 10.000 CUC. ¿Sabes la cantidad de cosas que tú haces con 10.000 CUC? Piénsalo. Me voy, que ya estamos hablando mucha bobería. Hasta mañana. Esta nota la encontré en un libro que Abel se llevó a Perú, un libro que yo le di. Evidentemente la escribió una mujer. Elsa, mi hermano te escogió a ti. Te quería.
Eso fue lo que me hizo creer. Pero no me dijo toda la verdad. Estoy segura. No, no, no. Vamos a poner un poco de música porque tú no viniste aquí para eso. No, no, no. Si lo que yo imagino es verdad, si lo que yo estoy pensando es real, te juro que no lo voy a perdonar. Elsa. No intentes justificarlo, Ana. No, no es eso. Es que te hace mal estar metiendo el dedo en la llaga. No lo hago, Ana. Se han ido presentando las cosas una detrás de otra. ¿Tú crees que me gusta sufrir? Sentirme engañada, utilizada. No. Él nunca la dejó a ella. Ni a mí. Doctora, ¿cómo está? Alina. Bien, ¿y tú? Bueno, más tranquila. Aunque este lugar a mí siempre me... Ay, claro, lo entiendo. Pero me dijo lo que están viviendo juntos. Felicidades. Sí, gracias. No, nos va de lo más bien. Ahora vine a darle una sorpresa, así que si lo ve por terapia, por favor, no le vaya a decir que me vio. ¿Pasa algo? Señorita, le tengo un recado de su galán. Dice que está complicado, que el cuerpo de hogar ya está en candela, así que va a venir muy tarde, que no lo esperes despierto. Gracias, Rosa. ¿Quieres un café? No, no, no. Ahorita, ahora no. Después hablamos. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Rubén, yo no te voy a sacar de la casa. Pero tú tienes que hacer algo por ti. La convivencia entre nosotros se ha vuelto muy difícil. Esto es una remisión de un médico de mi hospital que yo le pedí para ti. Es un lugar para que te cures el alcoholismo. Él habla maravillas de ese lugar. Cógelo. Thank you.